La elección de la frase que pusimos en el cartel fue la de la invisibilidad no es un superpoder. ¿Por qué la elegimos? Bueno, pues porque iba al pelo un poco para las personas que están pidiendo en la calle, ¿no? O sea, es totalmente lo contrario, no es ningún superpoder, más bien ellos están que quieren dejarse ver ante las personas para que les podamos ayudar. Entonces fue un poco en clave de humor, pero al mismo tiempo reivindicativa. Me acerqué a la persona y le comenté que estábamos colaborando en un proyecto, que somos estudiantes y que se nos le importaba que le pudiéramos ayudar poniendo una frase creativa en un cartel. Pues su reacción fue de darnos las gracias todo el rato. O sea, primero fue una sonrisa de oreja a oreja y después gracias, gracias todo el rato. La verdad que lo agradeció mucho. La reacción de las personas, justo cuando le dejamos el cartel ahí, fue en plan de pararse a ver qué está poniendo ahí, ¿no? Qué extraño, ¿no? ¿Qué frase más? Y bueno, se les sacaba una sonrisa y la verdad que hemos visto gente que estaba colaborando con una pequeña aportación económica. O sea, que la reacción de las personas fue de llamar la atención y de pararse a ver qué es lo que ponían. Pues tanto mis amigas como yo nos hemos sentido muy bien, porque no solamente estamos ayudando a una persona, sino también sabemos que estamos ayudando a muchas más, porque es un proyecto que no solamente se está llevando en España, sino también fuera de España, en otros países. Y bueno, pues nos hemos sentido muy bien. Yo personalmente, de vez en cuando, como está cerca de donde yo vivo, pues me acerco a preguntarle qué tal está, cómo se encuentra, le llevo sopa caliente, porque aquí en Madrid hace muchísimo frío. Y bueno, pues siempre que eso le pregunto cómo se encuentra, más ahora en Navidad también, son gente que se suele sentir sola. Y también le llevan bocata el otro día. O sea, qué bien, o sea, es algo ya, es un proyecto que te acerca más a la persona, ¿no? Que creas un vínculo. Y bueno, siempre que uno quiera, la verdad que muy bien. Pues la verdad que a mí no me costó para nada recomendarlo. O sea, yo he pasado el enlace a personas y solamente con que vieran de qué se trata y echar un vistazo al vídeo, vamos, que poco tengo que hacer, sino una quedada en plan, bueno, pues si os animáis, avisarme, ¿no? Pero las propias personas al pasarlo me lo comenta y dice, joder, pues se lo he recomendado a fulanito o se lo he recomendado a fulanita, ¿no? Porque es muy interesante, así que es un proyecto que por sí solo está dando mucho de qué hablar y lo está recomendando muchísima gente.